y gracias mis amigos de Coffee Break, pues hoy les tengo una nota que es fuera de este mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque nos teletransportamos directo a Marte, ya saben. Aquí al planeta rojo nos vamos a ir directamente. La NASA nos ha confirmado que hace 300 millones de años existió agua en ese planeta. Y ya saben que si existió agua, pues entonces también seguramente haya existido vida. Y así también lo han confirmado. Nos han dado un 98% de probabilidades de la existencia de algún ser en ese planeta. Y ahora nosotros también nos estamos preguntando, pues, ¿cómo habrán sido los marcianos, verdad? Y mucha gente también en la calle ahí nos ha querido comentar su visión de los marcianos. Así que allí vamos. No tengo ni idea, oiga, de cómo serían los marcianos. ¿Se los imagina así, verdes, con antenita? Ah, me imagino unas cositas chiquitas así, con oreja grande y todo eso así. Que nadaban, no sé. ¿Que nadaban? Ah, así como verdes o de otro color o con muchos brazos y piernas. Brazos, a lo mejor como unos mermaids que tienen... Ah, como una sirena. Sirena, sí. Pues chaparritos. ¿De qué color? Con verdes. ¿Con antenitas o...? No, con los ojos grandes. ¿Usted cree que habrá algún marciano aquí entre nosotros y no lo sepamos? No lo veo. No lo... No, aquí estamos, creo que no. ¿Nosotros? Yo, no, nosotros somos marcianos. Ay, ¿por qué? Porque somos aquí, tenemos ojos, miramos el mismo. Ajá. Yo creo que nosotros somos marcianos. Ah, eso yo creo. O sea, ¿tú crees que nosotros somos marcianos? Y que sí, hay más... otra familia que no conocemos. Ah, ¿tú crees que hay más vida después de este planeta? Oh, sí. ¿Cómo dónde? Nadie sabe. Si sabíamos, podíamos conectar con ellos. Bueno, y ya vieron la imaginación aquí de la gente en Los Ángeles. Yo desde luego me los imaginaba así chiquititos, verdes, con ojos bien grandotes y antenitas. Pero bueno, ya se confirmará más adelante si eran así o no. ¿Ustedes ahí en el estudio de Coffee Break, cómo se los imaginan?